Estamos aquí con un jugador del cadete del Folletes, Carlos Vicent Romà. ¿No? No, ese es tu padre. Ese es el forofo de tu padre, ¿no? Sí, sí. Yo llegué a Vicent Cid. Ah, es verdad, sí. Carlos Vicent Cid. ¿Cuántos goles esta temporada, Carlos? Pues ha perdido la cuenta. Hombre, tampoco habrán sido 160. Yo creo que... A ver. Más de 20 seguro. Más de 20 seguro. O sea, ¿no eres como Cristiano que los lleva ahí controladitos? Va. Llevo más de 20 seguro, sí, eso, más de 25, creo. No lo sé muy bien. Bueno, pero en estos últimos torneos que habéis participado, che, no ha mojado, ¿eh? Bueno, de realidad, de los dos torneos al menos ha mojado uno, ¿eh? ¿Sí? Ha mojado uno. Y ahora empieza ya la Costa Blanca Cup. ¿Qué perspectivas tenéis? ¿Qué queréis hacer en este torneo? Primero, lo más importante para todo el equipo será disfrutar, participar. Alguno será la primera vez, como por ejemplo yo también será la primera vez que voy a la Costa Blanca Cup. A ver qué tal nos llevamos los tres partidos de la fase de grupos. Espero que nos vayan bien. Hemos trabajado muy duro toda la temporada, toda la liga, más los dos torneos que han venido. Y será disfrutar, y al menos vamos a intentar proponer un objetivo para que nos motivemos más, y será pasar a la fase de grupos. Pasar la fase de grupos con siendo primeros o segundos, vamos a intentar pasarla, que en realidad no merecíamos pasar. Pero ¿os van a primar o algo de eso para que paséis, o aquí no hay primas? Aquí no hay primas, aquí a luchar a muerte hasta el último minuto, a sufrir, como siempre nos ha dicho. Bueno, Carlos, ha sido una temporada al principio muy dura, pero después parece ser que se ha arreglado un poquito, aunque la clasificación no refleja realmente lo que ha evolucionado el equipo, ¿no? Sí, ahí tienes razón. La clasificación, se puede decir que podemos decir muchas personas del club que hemos mejorado mucho, el equipo cadete y todo lo que podemos decir, especialmente todos, el portero, la defensa, el mediocentro y todo, pero la clasificación podemos decir que mentimos, porque hemos quedado últimos por la tabla, vamos a decir. Pero que no, si alguna vez ha visto alguno de nuestros partidos, sabe que hemos mejorado desde el primer partido hasta el último, sinceramente, contra el FAZ, contra el líder, en campeón. Hemos mejorado bastante. Yo en realidad estoy muy orgulloso de todos y absolutamente cada uno de ellos. Fulgencio os ha metido caña, pero la verdad que es un profesional como la Copa de un Pino, ¿no? Sí, es un veterano, se podría decir, es un experto en todo. Nos mete muchísima presión, especialmente en los entrenamientos y en los partidos igual. Especialmente ahora en la Costa Blanca, que se está poniendo más serio porque quiere que compitamos, porque a él le gusta competir. Y bueno, ya veremos si la Costa Blanca reflejará todo lo que hemos hecho en la temporada. Bueno, aparte de ser jugador del cadete, tú eres, estás implicadísimo en el club, porque te vemos en todos los sitios. Cuando hay una fiesta de los infantiles, ahí te vemos repartiendo fruta, haciendo de todo. ¿Por qué estás tan implicado con el club? Porque sinceramente, cuando empecé yo en infantil, me empecé como uno, por ejemplo, los nuevos de ahora. No empecé siendo, no, o sea, en realidad solo jugaba, entrenaba y todo eso. Y yo, como que me dieron, entre Itel y la familia del Folletes, me han recibido con mucho cariño, me han dado de todo. Y yo, en realidad, yo solo les quiero recompensar, como por ejemplo, entrenar con la escuela, estar en cada torneo con la escuela, como por ejemplo el del Folletes, venir a todo lo que pueda, ya sé que me piden ir a ayudar, ya que soy también aparte del capitán del equipo. Así que yo lo hago porque ellos me han dado cariño y yo quiero recibir también el cariño que ellos me han dado. Te podías haber ido a otro lado y no has querido, ¿no? Que va, a mí, que en realidad aquí me han dado muchísimo cariño y no puedo dejarles aquí. De todas maneras, ¿tú crees que este club, el Folletes, va a empezar a evolucionar y va a ser uno de los clubes importantes de la comarca? Yo creo que, espero que sí. Yo creo que sinceramente, yo di una vez de un límite. Si en 2 años o así seguía así creciendo, más gente, se hace una familia más grande, con muchísima más gente, especialmente el fútbol base, como Benjamín, Alevín y Benjamín, para que suban al cadete o al juvenil, o a lo mejor pueda haber un primer equipo, no se sabe. Pero que yo pienso que si seguimos como en esta andadura, mejorando y trayendo a más chicos y que se diviertan especialmente, yo creo que el Folletes podría al menos competir contra los más grandes de la comarca. No ser, pero competir. ¿Para este torneo de la Costa Blanca Cup os habéis reforzado el cadete? Sí, yo diría que sí. Especialmente estamos muy unidos, porque no podemos estar uno por un lado de todo esto. En el torneo de Costa Blanca Cup todos están muy motivados y tenemos que estar muy unidos para intentar al menos sacar algo de provecho. Oye, me han dicho de que te has cabreado un poquito con el Real Madrid y que el año que viene vas a ser del Barcelona. No sé quién te ha dicho eso, porque es mentira.
O sea que eso sí que no, no cuela, ¿no? No cuela, no cuela. Bueno, no te diría que no si me llaman, claro, pero no, no cuela, no cuela. Tú lo que eres es un chaquetero, che. No, no, tranquilo que no. Yo soy del Real Madrid desde que nací, como mi padre. Bueno, Carlos, pues nada, que te vaya bien en este torneo y ya lo contaremos tanto en el periódico como en Mini Noticias. Lo contaremos la semana que viene, ¿vale? Vale, muchas gracias, Rafa. Gracias a ti, que os lo montéis bien, ¿eh? Vale, si intentaremos a intentar divertirnos al menos. Bueno, y ya saben ustedes, lo contaremos en el periódico y en Mini Noticias.